Hey, buenas a todos chavales, aquí Borros comentando el siguiente capítulo ya Cantaster 1, donde lo dejamos la otra vez. Y tenemos que ir a la cuenca precursor, es el único lugar que nos queda de la aldea de piedra. Y luego tendremos que ir a derrotar al monstruito de ese gigante. Aún no he subido ningún capítulo desde que los estoy grabando, así que este es el octavo seguido. O sea, no seguido que juego, pero sí seguido que grabo sin subir otro. Así que lo primero, vamos a aprovechar que tenemos esferas para darle 90 a este. ¡Sí, señor! Con estas esferas podré salir de este maldito barril. Tú sal. Toma la batería prometida. Luego tenemos que darle 2 al oráculo. O sea, 120 y 120. Y 90 a la exploradora. Y luego el tío se está llorando, dejémosle ahí. Vale. Sigamos pues. Vamos a coger esa mosquita, que creo que es la última de aquí. Así es, una batería más. Con el monstruo de fondo. Perfecto, que tiene tanta puntería que tira todas al agua. Luego, ya que está hasta aquí. Vaya, tenéis las esferas. Aquí está la batería que acordamos. Gracias, hombre. Y ahora ya a la cuenca precursor. Que es todo con el zoomer, así que será un poco como más entretenido, por así decirlo, o más pesado, o como lo queráis ver. Pero ahí nos toca ir. Buena suerte, chicos. Venga, allá voy. Vamos. Te pueden matar, ¿eh? Así que no penséis que esto va a ser tan fácil. Porque como veis, hay chismes de... A ver, tú, ardilla ciega. Vamos a hacer un pequeño vistazo antes. Vamos. Ahí está uno de los lurkers voladores. Esos hay que matarlos. Hay que matarlos a todos. Pero bueno, vamos a ver si quitamos antes todas estas plantillas asquerosas. Tenemos que rociarlas con eco verde, como estáis viendo. A todas. Obviamente van creciendo. Si no, no tendría ninguna dificultad. Ahí que se me acaba. No. Como veis, crecen a una velocidad pasmosa. Quiere decir que no es tan fácil como parece, ¿sabes? La gasolina no les afecta. Ya quedan menos. Mira, tío, me quedo atascado, no me jodas. Es que hacer un giro de derrape... Que ya es la última, yo creo que ya es la última. Sí, yo creo que no creo que me hagan volver. No, pues creo que esa. Ya está, ¿no? Ahí. Vale, bien, bien, bien. Primera batería de esta parte. Por ella. Vale. Pulgar verde. Y aquí tenemos que venir para curarnos. No, por el otro lado. Empezáis a impresionarme. Pero tal vez sea porque esperaba poco de vosotros. Y que no nos saltemos nada. Vuestro momento de gloria ha terminado. A seguir trabajando. Es que no me salto nada, tío. Yo no sé las partes que dice que me salto cosas. No sé dónde están las que me salto, tío. Yo veo que me salta algo y lo cojo. Vale. Vamos a coger al bicho este azul. Que hemos visto al verde, al morado. Pero antes este. Bien. Y ahora por él. Aquí. No huyas. Si te voy a coger. Venga, bueno. Si te he dado. ¿Dónde te has metido, bicho? Venga, tío, si le estoy dando. Es que, o sea, yo sé que se iba a tirar, ¿sabes? O sea, por lo mejor ya me lo sé un poco, pero... Tío, si te tiras y yo lo sé. Venga, tío, no me jodas. Si te estoy viendo, sé que vas a ir por ahí, te estoy dando. Ahora no.
acelera, hijo puta. Se acabó. Sí, el mando tiene poca batería. A ver, pongo el cable. Ahí está, uno menos. Esperar que le pongo el cable. Ahí está, hombre. Sí, no. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Evita las cajas de eco oscuro. No te jode. Estaba cargando el mando. Ten, ten, ten. Esa es con... ¡No! Uy, que no se puede echar para atrás, no hay marcha atrás. Casi lo olvido. Lo he cogido eso. Bueno, me la suda, ahora volvemos por aquí. Sí, hay que volver. ¿Qué bueno que he dicho? Que te estoy viendo, no me mares. El pañal. Ahí está. Vale. Vamos por esta zona que no hemos ido todavía. A ver, ¿cómo llevo yo a estas ardillas que están ciegas en su casa? Antes, cogiendo todo. Bueno, vamos a hacer la prueba esta. Un anillo menos, pero quedan un montón. Quedan un montón y supongo que sabéis cómo se hace. Aquí en realidad es fácil si sabes dónde van a ir. Como que como te pierdas alguno, te has cagado. Vale, vale. Habrá muchas partes donde me calle, pero es que la concentración se requiere. Venga, vamos, ya queda un poco. Mira cómo. Leco, no pasa nada, vamos. Lo pongo. Este es el último, creo. No pasa nada, estamos vivos. Ah, que quedan más. Hostia. Como para morir ahora, ¿no? Mira, coño, ya debo estar acabando. Ese sí es el último. No, me como, me lo como. ¿Qué te apuestas que me como eso? Lo que quieras. Creo que hay que hacer una visita al eco verde. El dolor púrpura. Luego hay otro que es el dolor azul. Vale, perfecto. Necesitaba vida, ¿eh? Vale, ahora el aro azul se pone por aquí, me suena. Porque ahora hay otro más difícil. Ahí está, lo veis. Así que vamos a hacer ese. Ya que estamos. Pero antes, no sé si coger la batería. Sí, voy a coger la batería. Y las esferas estas son interesantes. Vale, la mosca la cojo ahora cuando voy a coger el aro. Vale, no. Mira, tío, o sea, no hay nada más que lo tengas que esquivar para comer. Bien. Ha sido buena. Vale, hay que volver a subir. Vamos rápido, que para algo llevamos una moto. Supuestamente es una moto. Sí, es una moto. Y a ver si ahora lo hacemos bien. Si no, si nos quedamos ahí no lo hacemos bien. Y encima la liamos. A ver, tío, no es tan difícil, tío. O sea, ir por esto con una moto que no tiene freno. ¿Lo veis? Que no es tan difícil, tío. Se acostumbrarse un poco. Saltamos una vez, saltamos dos veces.
Tratamos una tercera. Tratamos una cuarta. Cogemos la mosca, ahora cogemos carrerilla. Y... cogemos la batería. No, no la cogemos. Sobre todo porque no hemos saltado. Voy a hacer primero el aro azul, porque paso de volver ahí. Tampoco hay que ser tan repetitivo. Veamos. El aro azul puede que fracase encima también, así que vamos a verlo. ¡Empresa! ¡Ahí está el anillo siguiente! Porque ahora mira, ahora los aros están incluso más lejos. Ah. ¿Ahora dónde está, tío? Es que ahora no sé dónde está el siguiente. ¿Lo veis? Me lo he perdido. ¡Rápido! Tienes que atravesar los anillos antes de que se vayan apagando. Se han apagado, tío, si no lo he visto, no sé dónde ha ido. Bueno, estoy haciendo las cosas salteadas, pero bueno, mientras las haga. Pues venga, ya que estamos aquí, hacemos la carrera. Vale, a ver cuánto tardamos en hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Tampoco esperéis que yo soy un crack aquí, ¿sabes? Porque... aunque sí espero que no haya... vale, no he cogido ningún atajo, tío. Ningún atajo y lo he conseguido, ¿sabes? ¡Wow! ¡Hemos superado el récord! Y no he hecho ningún atajo. Voy a matar a los bichos estos azules. Madre puta, no es tanta vuelta. A ver, no me marees. Vale, uno menos, queda solo uno, creo. Creo que es lo que hago. Ahí está, tumbado. Venga, tío, o sea, qué despertar que tienes, ¿no, capullo? Yo tardo más en despertar. Bueno, viste, me va a hacer subir por aquí. Bueno, al menos he cogido las esferas. Pues ya está, ¿eh? A todas las moscas, a lo tonto, nos lo vamos pasando. Lo peor va a ser lo de las ardillas, ya verás, lo que voy a tardar, chaval. Pero es que mira, está yendo despacio, tío. Me lo como. ¡Ah! Acelera. Dos ardillas, tío. Pero serás cabrón, ¿dónde estás? Es el último, tío. Me van a dar una esfera, una batería. Vamos, acelera, coño, tío. Esto debería tener un turbo. Pero, tío, si es que ahí le estoy dando, tío. A ver, venga, ya tiene que ser la cuarta vuelta, tío, no me jodas. ¿Pero, tío? Venga, tío, has temblado de miedo. No sé si me darán algún trofeo por pasarme la cosa esa rápido. La carrera. Por fin, tío. Le he dado de sí dos veces, tío. Bueno, nos queda llevar a las topoardillas estas... trancas y barrancas, ¿vale? Y luego el anillo azul y luego la batería. Así se vuela. Los Lurkers no han podido hacer nada ante el Zube. Espera, hemos conseguido otra batería también. Más. Anda, mira. Todas las esferas. Tú, a ver. Tenemos que ir detrás de ellas. Ahí, al hoyo. Una menos. Ven. Tú, ahora te toca a ti. Escucha el sonido del Zube. Escúchalo, siéntelo, vívelo. No, por ahí no hay salida. Ahí, cierre. Ahí, muy bueno. ¿Qué es esa? Aquí, no. No vayas por ahí.
a las dos a la vez no puedo. No me exijáis tanto. A ver, ¿tú dónde vas? Escucha el sonido del zoomer. Ahí, 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 ahí está el hoyo. Bien. Y queda una. No, no salgáis, escóndete. Lo he visto. Venga, métete. No, creo que no está. ¿Qué tío? Ahí, ahí estaba. A ver, tú, escucha a tus amigas, a tus hermanas. Parece, en realidad no parece una ardilla, ¿sabes? Parece un tigre, tío. Un tigre rojo. Por ahí, por ahí, por ahí. Sigue, sigue, sigue. No. Te voy a dar una hostia, ¿eh? Como no te metas al odio ahora, que la hostia. ¿Por qué vas por ahí? ¿Quieres irnos por ahí? ¡Esta puta, cómo acelera! Venga, a ver si ahora te vas a perder. Y ahí está, tío, el hoyo. ¡Ven! ¡Vamos a por la batería que nos debe la geóloga! Sí, espérate que queda el anillo azul y la esfera esa, ¿sabes? La batería. A ver. Puta batería está todo lejos, tío. Ni que esto volara. Bueno, menos ahora que hemos conseguido todo, el anillo azul espero que tampoco nos cueste mucho. Antes voy a conseguir la batería esa que está ahí suspendida en el aire. Bueno, ahí es. Había que coger un buen impulso. Esa era la clave. Y ahora ya, a por el eso. A por el anillo azul. Y nos han pasado esto. Luego ya la aldea. Y otra cosa mariposa. No sé si subiré alguno antes de que me digáis dónde están las esferas que me estoy saltando. Que hay alguna esfera que me salto, ya habéis visto. Vale, a ver. Hay que saber, hay que ir por los anillos azules. Eso es la lógica, es lógica bastante. Pero después de este, va este y ahora cuál va. Va aquí otra vez. Claro, este es el que antes no he hecho bien. Bueno, tío, es que mira dónde te lo ponen. Qué buena. Creo que no he pasado, ¿verdad? De puta, ¿cómo te ponen ese ahí? Si es imposible, tienes que chocarte contra la piedra y luego saltar. Ni que fuera tan sencillo. Bueno, la media de duración de los capítulos está volviendo de 25 o 30 minutos. Pero bueno, como lo estamos consiguiendo todo, pues merece casi la pena, ¿sabes? Si fuera simplemente a avanzar en el juego consiguiendo las baterías, te lo pasarías en un segundo, ¿sabes? Pero si quieres conseguir todo es más complicado. Y nosotros vamos a por el platino. Vamos. Vamos, ratita. Ahora que hacemos un giro. Giro. Ahora vamos aquí al agua. Ahora no. Uy. Me iba a ir a la izquierda. Te hacen bajar. Ahora subir. Ahora seguir recto. Venga, venga, que vamos bien, vamos bien. Hay que tener un sentido más o menos de dónde va a haber que ir. Hostia, ese que tengo. Vale. Next. Cada vez te lo ponen más lejos, al final me voy a perder. Vale, vamos. Venga, que llegamos de sobra. Ahora, ¿cuál? Ahora va a ver que izquierda o derecha. Derecha. ¿Ahora dónde? Cada vez se hace más complicado, ¿eh? ¿Ahora dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Me cago en la puta, tío. No sabía dónde era, tío. Ah. Mierda, tío, ya lo tenía hecho. Ay, otra vez a volverse. Vaya tela, tío, ya, es que esa es la cosa, tío, es la putada. Después de ese, ¿dónde era? Pues a saber. Lo más difícil ha sido el salto de la piedra, parece. Así que, a ver si lo hacemos rápido. Bueno, uno. Dos. No. Tres. Siguiente cristal. Cuatro. Hacemos el giro de 360 grados. Con el cuarto. Con el quinto. Hacemos el salto de la piedra. Llegamos de
justito. Bajamos hasta abajo. Hacemos un giro de 180 grados. Nos sale perfecto, entre comillas. Seguimos. Ahora atravesamos otra vez el túnel. Vamos. Estamos llegando justos. Ahora vamos por aquí, vamos a ver donde las plantas. Hacemos otro salto espectacular. Hacemos otro giro de 180 grados. Volvemos ahí al túnel. Llegamos a la zona donde me he perdido antes. Por el agua. Ahora hay que ir a la derecha. De acuerdo. Ahora hay que ir por aquí. Y ahora es donde me he perdido. Ahora es donde me he perdido. Porque ¿dónde está, tío? Hostia, mirad dónde lo ponen. Mirad dónde. ¡Uh! Mirad dónde estaba, tío. ¿Cómo voy a saber yo? Es que no sé cómo llegar hasta ahí. No. Ahora hay que seguir por aquí, seguro. Míralo. Tranquilo, tranquilo, Pepe. Tranquilo, Pepe. No te pongas nervioso. Ya te queda poco. Y... ¡vamos! Ahí está. Bien, bien, bien. Todas las baterías de la cuenca precursor conseguidas. Cógela. Se trata de cogerla. Vale. Pues bueno, chavales. Como el mar azul, que sé donde yo me baño en verano. Pues ahora, otra parte más del juego conseguida. Nos queda ir a conseguir las esferas del oráculo, las baterías. Luego, y derrotar a la bestia gigante y ir a la siguiente parte de la historia. Así que dejo el zoomer y aquí se acaba el capítulo de hoy. Espero que os hayáis divertido y hasta la próxima.